todos, familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Friquiz. Hoy os traigo un test sobre historia, en el que podrás ponerte a prueba y descubrir cuánto sabes sobre los monarcas. El test constará de 25 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar cada una. Le mando un gran saludo y abrazo bien grande a todos estos seguidores del canal, a Juan Cruz Segovia, a Paola Inés Collao Ricra, a Seili SQ, a Francisco Bermúdez Arce y a Francisco Bermúdez. ¡Comencemos el test! ¿De qué país fue monarca Luis XIV? ¿Italia, Francia o España? De Francia. Fue rey de Francia y de Navarra desde el 14 de mayo de 1643 hasta el día de su muerte. ¿Cómo era conocido Luis XIV de Francia? ¿El rey Dios? ¿El rey Pueblo? ¿O el rey Sol? El rey Sol. Además de este apodo, también es conocido como Luis el Grande. ¿De qué país fue Hirohito emperador? ¿De China? ¿De Corea? ¿O de Japón? De Japón, desde 1926 hasta 1989. ¿Qué rey es conocido como Guillermo el Conquistador? ¿Guillermo I de Inglaterra? ¿Guillermo I de Alemania? ¿O Guillermo II de Inglaterra? Guillermo I de Inglaterra fue el primer rey de Inglaterra de origen normando, con un reinado que se extendió desde el año 1066 hasta su muerte en 1087. ¿De qué país era originario Canuto II o Canuto el Grande? ¿Suecia, Dinamarca o Noruega? De Dinamarca. Este rey de origen danés fue rey de Dinamarca, Inglaterra, Noruega y Suecia. ¿De qué país fue emperador Maximiliano I? ¿De Chile? ¿De Perú? ¿O de México? De México. Fue el segundo emperador de México y único monarca del Segundo Imperio Mexicano. ¿Quién es el monarca que ha reinado durante más tiempo en la historia? ¿Sobusa II? ¿Bernardo VII? ¿O Isabel II? Sobusa II. ¿De qué estado fue rey Sobusa II? ¿De Suazilandia? ¿De Lipe? ¿O de Kapurtala? De Suazilandia. Este es un pequeño estado soberano sin salida al mar, situado en África Austral o del Sur. ¿Cuántos años duró el reinado de Sobusa II de Suazilandia? ¿67 años? ¿75 años? ¿U 82 años? ¡82 años! Concretamente, 82 años y 254 días. ¿Cómo se llama la reina británica que se muestra en la imagen? ¿Isabel? ¿Victoria? ¿O Diana? Victoria. Reinó durante 64 años, siendo su reinado el más largo de la historia de Gran Bretaña. Además de ser reina del Reino Unido, ¿de qué país fue emperatriz? ¿De Alemania? ¿De China?
o de la India. De la India, fue la primera emperatriz del país desde el 29 de abril de 1877 hasta su fallecimiento. ¿Cómo fue apodado el rey Carlos II de España? ¿El hechizado? ¿El lamentable? ¿O el farsante? El hechizado. Su aspecto enfermizo y su incapacidad para llevar una vida normal hacían creer al pueblo que estaba bajo el efecto de un embrujo. ¿Qué zar ruso fue conocido como el Terrible? ¿Iván I? ¿Iván III? ¿O Iván IV? Iván IV recibió este apodo al convertirse en un zar autoritario y psicópata. ¿Cómo se llamaban los reyes católicos? ¿Fernando e Isabel? ¿Felipe y Victoria? ¿O Alfonso y Catalina? Fernando e Isabel, la denominación de reyes católicos, fue concedida por el Papa Valenciano Alejandro VI el 19 de diciembre de 1496. ¿Quién fue hija de los reyes católicos? ¿Juana de Arco? ¿Juana la Loca? ¿O Juana la Beltraneja? Juana la Loca, apodada así por una supuesta enfermedad mental alegada por su padre y por su hijo, para apartarla del trono y mantenerla encerrada en Tordesillas de por vida. ¿En qué año llegó al trono Isabel II de Inglaterra? ¿En 1952? ¿En 1957? ¿O en 1962? En 1952, es la reina actual del Reino Unido y soberana de la Mancomunidad de Naciones, que asumió el trono el 6 de febrero de dicho año. ¿Cuántos emperadores tuvo Brasil? ¿Uno, dos o tres? Dos. Como nación independiente, tuvo dos monarcas entre 1822 y 1889, año en el cual la monarquía fue abolida en un golpe de estado militar que proclamó la República de Brasil. ¿Con qué apodo se conoce al segundo y último emperador de Brasil, Pedro II? ¿Como el magnánimo? ¿Como el benévolo? ¿O como el apacible? Como el magnánimo, fue el segundo y último emperador del país, con un reinado que duró 58 años. ¿En qué país reinó Juan IV, conocido como el Rey Músico? ¿España? ¿Portugal? ¿O Francia? Portugal, fue el octavo duque de Braganza y el primer rey de la dinastía de Braganza. ¿En qué año llegó al trono de España Juan Carlos I? ¿En 1972? ¿En 1975? ¿O en 1978? En 1975. Fue proclamado rey de España por las Cortes Españolas como Juan Carlos I de España, el 22 de noviembre de dicho año. ¿De qué país fue zar Alejo I? ¿De Bulgaria? ¿De Persia? ¿O de Rusia?
de Rusia. Fue zar durante una de las décadas más gloriosas para Rusia en el siglo XVII. ¿De qué país fue rey Bhumibol Adulyadej? ¿Tailandia, la India o Camboya? De Tailandia. Fue el rey de Tailandia desde el 9 de junio de 1946 hasta su muerte, por lo que consiguió ser uno de los monarcas que más tiempo ha reinado, con un total de 7 décadas. ¿Por qué abdicó el rey Eduardo VIII del Reino Unido? ¿Para cederle el trono a su hermano? ¿No se sentía preparado para reinar? ¿O para poder casarse con una mujer que no era aceptada por los ministros? Para poder casarse, pues Eduardo se enamoró de la celebridad estadounidense Wallis Simpson, a quien los ministros del país no la aceptaban, pues decían que el pueblo no la querrían como reina, así que Enrique prefirió renunciar al trono. ¿De qué país fue rey Napoleón Bonaparte? ¿De Francia? ¿De Italia? ¿O de Andorra? De Italia. En 1805, Napoleón fue coronado rey de Italia en Milán. ¿En cuál de estos países no existe la monarquía actualmente? ¿En Suecia? ¿En Mónaco o en Francia? Francia. En 1870, Francia escogió la República, una forma de gobierno que perdura hasta la actualidad. Y bueno, familia, hasta aquí este test sobre los monarcas. Espero que os haya gustado mucho y hayáis aprendido algo nuevo e interesante. Si es así, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.